Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, otro jueves con cadena nacional de la presidenta de la Nación, la número 10 en lo que va del año, y la presidenta que dijo que como todos los demás medios están en cadena, ella va a mantener las suyas. Habló del consumo, anunció una serie de medidas, la presidenta muy activa, intentando reactivar la economía con medidas de aliento al consumo, en este caso descuentos a través de la tarjeta SUBE, descuentos para comprar heladeras y lavarropas también de un 25%, un plan para comprar autos para los taxistas y un subsidio que va a ir directamente a los hogares que utilizan, que no están conectados a la red de gas, en lugar de la garrafa social que no llegaba a los sectores más desprotegidos. Estos fueron algunos de los cambios o medidas que anunció en el día de hoy la presidenta con Axel Kicillof, a quien le cedió la palabra en un momento al ministro de Economía, le dijo que tenía que ser muy breve, se lo remarcó varias veces. Kicillof hoy había tenido declaraciones acerca de la pobreza, en la que realmente le costó a lo largo de un reportaje explicar por qué el INDEC no publica índices de la pobreza en la Argentina. Desde que intentó hacer un poquito más creíble el índice que venía de la época de Guillermo Moreno, el INDEC, en materia de inflación, Kicillof venía prometiendo que se iba a dar también un sinceramiento en los números de la pobreza. Este número se demora, Kicillof no lo da a conocer, hoy fue muy impreciso, dio una serie de explicaciones, que hay muchas mediciones, que medir precios, canastas y servicios contra salarios no es la única manera de medir pobreza. Pero ante la pregunta concreta de cuándo se va a conocer el indicador, finalmente termina diciendo que las mediciones de pobreza estigmatizan a los pobres. Como una justificación, o vaya uno a saber, diciendo que la oposición lo único que quiere es un número para criticar al gobierno. Vamos a estar hablando de este y otros temas también esta noche con Nito Artaza, senador por la Unión Cívica Radical de la provincia de Corrientes, que está con nosotros. ¿Qué pobreza hay en Corrientes, Nito? Bueno, nosotros tenemos una pobreza en el sentido que somos una de las provincias, tanto como Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, que no tiene industrialización y que no tenemos energía y gas natural. El gas natural significa no tener industrialización, por lo tanto, no tener mayor empleo y solamente tener, sobre todo, en su mayoría, grandes empleos, el empleo público, ¿no es cierto? Y entonces somos expulsores de familia. Ahora, grandes porcentajes de la población, obviamente del nordeste argentino, no solamente en Corrientes, tenemos pobreza porque tenemos también salarios bajos, porque son en su mayoría salarios del Estado, y lo que necesitamos casualmente es promoción industrial como han tenido otras provincias para salir de la Claro. pobreza. Bueno, ese va a ser uno de los temas del programa. Esta noche tenemos un reportaje con Aníbal Fernández. El jefe de gabinete nos recibió hace unas horas nada más en su despacho. Y atención porque se viene una semana, si esta fue corta, la semana que viene va a ser todavía más corta. Porque tenemos Jueves Santo, el feriado por el 2 de abril, y a esto se suma el paro del día martes 31, el paro con la adhesión de los gremios de transporte, que va a significar parálisis de colectivos, trenes, casi todas las líneas de subte, seguramente va a tener un impacto nacional. Hablamos con Aníbal Fernández y le consultamos, vean nada más este anticipo, si pensaba el gobierno revisar la política de ganancias, subir el piso a partir del cual se paga ganancias, o modificar las escalas, que es lo que se mantuvo congelado todos estos años y que le sacó progresividad al impuesto. Escuchen la respuesta de Aníbal Fernández. No hay nadie en este país que esté en sus cabales que no tenga ganas de que desaparezca la cuarta categoría. Todo quisiéramos que suceda y la presidenta también. Lo que pasa es que es imposible que ese gesto se pueda llevar a la práctica porque en definitiva cada vez que se sube el mínimo no imponible es la puerta que se cierra que aquel que no tiene trabajo registrado y quiere ingresar a trabajo registrado se le impida, se le hace la brecha cada vez más ancha. Por eso la presidenta busca el momento más oportuno para permitir que esa acción sea la que se pueda llevar a la práctica y no perjudique a todos aquellos que también fortalecen el mercado doméstico, ¿no? Pero no va a haber modificación entonces. Lo habrá en algún momento, pero supongo no ahora. Yo, pero no en este momento. Bien, bancarios también, se adhieren al paro del 31, lo escuchaban Aníbal Fernández, no va a haber cambios. Hablamos también con el jefe de gabinete de una novedad de estas horas, la decisión de la Cámara de desestimar la denuncia de Nisman, lo había hecho en primera instancia el juez Rafecas,
la denuncia contra la presidenta de la Nación, el canciller y otros funcionarios por presunto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA, ha encontrado prácticamente un callejón sin salida. Primero en primera instancia Rafecas, ahora la Cámara. Le queda al fiscal Moldes, que fue el fiscal de Cámara, que le había hecho lugar a la denuncia, insistir nuevamente. Pero dos de los tres jueces que fallaron en el día de hoy fueron también muy duros contra Nisman. El otro dijo, no se puede desestimar una denuncia si no se toman algunas mínimas medidas de prueba antes. Vamos a estar hablando de eso también a lo largo del programa y del ruido, cómo cruje esta alianza entre el PRO y la Unión Cívica Radical. A pocas horas de conocida la decisión que se impuso en la Convención del Radicalismo, hay un estado de sublevación en muchas provincias. Hoy en Córdoba Macri fue y presentó su propio candidato. Y Nito Artaza, que está con nosotros, uno de los críticos más fuertes de este acuerdo, ha dicho que se puede llegar a romper. ¿Qué va a pasar, Nito Artaza, en el radicalismo? Y bueno, yo espero que realmente no solamente se ha desperfilado al partido desde el punto de vista ideológico, sino que además estamos viendo que la táctica y la estrategia ha resultado realmente muy mala. Hoy la intendente de Aída Ayala, por ejemplo, de Resistencia, se sacó la foto directamente con Macri aquí en Buenos Aires y obvió directamente al presidente de la Unión Cívica Radical. Parece que se ha equivocado en la táctica y en la estrategia, y lo que tenemos que hacer es una reacción que la vamos a tener el día lunes, varios dirigentes que no estamos de acuerdo con este realmente desacuerdo que se ha hecho con el PRO. Vamos a ver si se viene. Fue una equivocación grave estratégica de la Convención Nacional. Se vendría entonces la rebelión al acuerdo de la UCR y el PRO de algunos sectores del radicalismo. Escuchemos la nota con Aníbal Fernández, tocamos muchos de estos temas, también temas fútbol para todos y la propaganda oficial, entre otros. Quédense, escuchen la nota con Aníbal Fernández. Bueno, estamos con el jefe de gabinete que nos ha recibido en su despacho. Muchas gracias, Aníbal. No, por favor. Bueno, paro, va creciendo el paro del martes próximo. Se ha sumado la UTA, Transporte, la CGT opositora, los bancarios. En la reunión que estuvieron conmigo estaban todos, con excepción de bancarios, pero UTA estaba la Unión Ferroviaria, estaba Camioneros, estaban. Nosotros planteamos cuál es la visión que nosotros tenemos. Si la decisión es tomar una acción directa de esta característica, esperando que como respuesta sea una reacción en términos de subir el mínimo no imponible, es una insensatez, porque lo hemos explicado muchas veces. No hay nadie en este país que esté en sus cabales que no tenga ganas de que desaparezca la cuarta categoría. Todo quisiéramos que suceda, y la presidenta también. Lo que pasa es que es imposible que ese gesto se pueda llevar a la práctica, porque en definitiva, cada vez que se sube el mínimo no imponible, es la puerta que se cierra, que aquel que no tiene trabajo registrado y quiere ingresar al trabajo registrado, se le impida, se le hace la brecha cada vez más ancha. Por eso la presidenta busca el momento más oportuno para permitir que esa acción sea la que se pueda llevar a la práctica y no perjudique a todos aquellos que también fortalecen el mercado doméstico, ¿no? Pero no va a haber modificación entonces. Lo habrá en algún momento, pero supongo, no ahora. Yo, pero no en este momento, ¿no? Pasa que lo que no modifican es la alícuota, porque una cosa es a partir de qué salario y lo que ha pasado es que perdió. Subir el mínimo imponible hace eso, fijar algún punto que aquel que está ganando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoy están 3, mañana la ponen 6, los que están abajo, eso ya no van a formar parte. Pero el tema parte es qué porcentaje se paga. Lo que ha pasado es que perdió progresividad porque eso no lo tocaron volvemos nunca. Volvemos a la misma situación. En la medida que suba el mínimo no imponible, desaparece buena parte, porque la inmensa mayoría de los trabajadores no están comprendidos, es una parte solamente la que está comprendida, que tiene salarios importantes, no los critico ni es peyorativo a mi expresión, pero son los que tienen un salario importante y que nosotros tratamos de encontrar otras alternativas de mejorar la situación del trabajador. ¿Pero por qué no modifican la alícuota? Para mantener una progresividad y que no porque sean el 30%... Porque le acabo de explicar que el objetivo perseguido es subir el mínimo no imponible en el marco de una progresividad que se supone que es la que se sostiene en función de los ingresos que se van percibiendo. O sea que por ahora entonces vamos a un paro el martes y en nosotros intentamos, yo voy a seguir hablando con ellos de la mejor manera que pueda, porque uno no tiene que estar enojado para que ellos puedan llevar adelante su estrategia, porque en definitiva la hacen en representación de su representado, valga la redundancia, y nosotros tenemos que ir adelante con las políticas públicas que tenemos que llevar a hacer efectiva todos los días.
Tema elecciones, gobernación, provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, Mussi y algunos intendentes o dirigentes kirchneristas o el propio Narváez han dicho que Cristina Fernández de Kirchner podría ser candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista legal puede ser candidata a gobernadora, intendente, a gobernadora de Santa Cruz, a intendente a Río Gallegos, a concejal en Río Gallegos, consejera escolar en Río Gallegos, a concejal en Argentina. Salvo presidente, lo que quiera. Menos el presidenta, por razones obvias del artículo 90 de la Constitución Nacional, puede ser lo que quiera desde el punto de vista legal. Con lo demás es un verso inventado para instalar una conversación más que poco serio tiene. Que de Narváez, verso inventado, pero la presidenta cuando estuvo en la asamblea... Que de Narváez quiera desafiar a la presidenta es como que los pollitos quieran picotear a la gallina, es un poco serio eso. Pero la presidenta cuando estuvo en la asamblea legislativa se dirigió a Gerardo Morales y le dijo: a mí ya voy a volver al debate parlamentario, a mí me gusta porque el debate parlamentario. Porque le gusta el debate parlamentario y seguramente entre sus aspiraciones o no, no lo sé, no puedo opinar de lo que no conozco. La presidenta lo guarde de seguramente buenos recuerdos de su paso por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, que seguramente la ha tenido como una protagonista siempre y se debe haber expresado de esa manera y con Gerardo Morales, que fueron compañeros durante varios años. ¿Van a ser candidatos, van a disputar Randazzo, Aníbal Fernández, Daniel Scioli, esas linternas? Todos los que se presentaron hasta ahora como candidatos o como precandidatos para competir por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no necesariamente van a ser los que vayan a competir. Uh-huh. Y no necesariamente los que no se presentaron, decidan presentarse al final. Los que tengan la vocación de participar, a mí me parece que la herramienta primaria abierta, simultánea y obligatoria es una herramienta fenomenal. La presidenta la quiso llevar a la práctica siendo senadora y no pudo, y lo pudo hacer como presidenta, muy criticada por la oposición en su arranque, muy aplaudida por la oposición 2 años después, que inclusive en la propia capital federal juntó una diversidad importante en términos ideológicos, que compitieron juntos y que después había que mirar con mucho detenimiento si había fidelidad en el voto. Hubo una importante parte que fue fiel al voto y eso le permitió a Fernando Solanas estar sentado en el Senado. Entonces la herramienta es sólida y es buena. Bueno, hay que buscar la mejor alternativa para utilizarla de la mejor manera que le sirva a cada uno de los partidos. ¿Pero y qué candidato va a tener? ¿Cristina Kirchner va a tener algún candidato? Porque no creo. Ya tiene 2 ministros. No, usted y Randazzo. Yo no soy exégeta, pero analizo la política de la mejor manera y me parece que la presidenta tendrá como candidato al que gane la primaria abierta, simultánea y obligatoria, y me parece más que saludable. La jefa nacional del Movimiento Nacional Peronista, ella va a tener esa enorme responsabilidad de acompañar ese punto. Y del otro lado parece que se aglutinan alrededor de Macri. Sí, es un tema que no me tiene cuidado, ¿no? Que de Macri sea quien acumula la derecha pareciera lógico por su coherencia durante tantos años. Su coherencia que, por supuesto, colisiona con mi manera de pensar fuertemente, ¿no? Es decir, el subte en mano del Estado Nacional valía 1,10, ahora vale 4,50. Bueno, subió también el colectivo desde entonces. Sí, pero uno puede suponer que en el marco del subte uno podría pararse en la mitad. La comparación sería 3,50. Viajaría mucho más gente y la realidad es que a él poco le importa que viaje mucho más gente. La realidad es que tiene una visión muy distinta a la que tenemos nosotros. No ha hecho una sola vivienda, dijo que iba a ser 10 o 15 kilómetros de subte por año, no ha hecho absolutamente nada. Su política en los... corrigió la calle para que pase el Metrobús, no es gran cosa. No hay una política sanitaria que comprenda inclusive los pibes que vienen del conurbano, no aporta la parte que le corresponde a la ciudad de Algarraham. Tiene una visión de la política social donde los que menos tienen, los vulnerables de nuestro país, para él no existen, o mejor dicho, casi les tiene un cierto desprecio. Entonces, es su visión. Por lo menos debo reconocerle que es coherente, nunca cambió de manera de pensar. Uh-huh. Y ahora usted está a cargo de Fútbol para Todos como jefe de gabinete, sí. Es presidente en uso de licencia de Quilmes, y Fútbol para Todos ha sido una plataforma en la que uno adivina por ahí por estos últimos tiempos que aparece mucho Florencio Randazzo. ¿Qué nivel de injerencia tiene, digamos, si es que alguna, en la publicidad que aparece en Fútbol para mucha, Todos? Mucha, pero si lo que usted me está preguntando es si yo voy a frenar una publicidad de lo que está haciendo Florencio con los documentos o lo que está haciendo Florencio con los trenes, ni loco, porque realmente es un trabajo muy bueno. Yo no voy a canibalizar a mis compañeros bajo ningún punto de vista. Eso es de una torpeza, de una estupidez que yo no participo, no tengo que ver con eso. No voy a poner la pata encima a mis compañeros porque han hecho un buen trabajo, sería una locura eso. ¿Y por qué no hay publicidad privada en Fútbol para Todos? Cuando porque la vez que probamos, yo lo hice siendo jefe de gabinete en la anterior gestión, el nivel de ingreso era muy chico
chico para el nivel de oferta que teníamos que dar de los minutos. Era un ingreso nimio respecto de lo que pagaba el Estado Nacional por los derechos del fútbol. ¿En qué sentido tenía entonces que se pusiera a buscar una cantidad muy chiquitita para perder tantos minutos? Es preferible no dejarlo, no gastar eso y utilizarlo en publicidad pública, pero que es mucho más saludable. Cuando hicieron el anuncio dijeron que iba a sobrar la publicidad privada, pero y le van a usar vuelvo para, a lo mismo. Eso lo hemos charlado 50 veces. Deporte olímpico. Se ve que usted tiene mala memoria, pero vuelvo a explicarlo. La definición que nosotros le dimos al fútbol para todos, que es que todos pudieran acceder a eso, era el objetivo fundamental y central. Imaginamos un nivel de venta de publicidad que no se puede vender. La torta de la publicidad es una sola. Usted tenga un medio, se lleva toda esa torta. Tiene dos medios, se lleva la mitad cada uno. Tiene tres medios, se lleva un tercio. Cuanto más medio le incorpora, siempre se lleva un pedacito, pero de la misma torta. No es que la torta se agranda. Bueno, lo que nosotros intentamos y creímos que podíamos agrandar esa torta, no, es la misma. Con lo cual, en todo caso, aspiramos a llevarnos un pedacito de esa torta. Era tan chiquito que no tenía ningún sentido. Lo intentamos, por lo menos lo intentamos. Bueno, si no tiene ningún sentido en ese caso, ¿qué sentido tiene seguir peleando? Y esta doble situación de ser dirigente de un club, se dice que Quilmes fue el que más cobró el año pasado. No, eso es y una hoy estupidez. Mismo está que Quilmes. Eso es una estupidez. Le voy a dar la explicación más simple. ¿Usted cree que el resto de los clubes se bancarían que Quilmes se llevara plata? Bueno, pero el Estado más es el jefe. Que la que se lleva el gobierno los otros. Es el jefe, pues el ¿de que qué? Paga los derechos. ¿De qué? Paga los derechos. ¿El jefe de qué? El que paga. ¿De qué el jefe? Dígale de qué. ¿Cómo va a ser el jefe de la AFA, María? No entiende entonces de lo que estamos hablando. Yo le compro. ¿Pero con quién negocia la AFA? Escúcheme un segundo, preste atención. Si yo le compro el auto a usted me da su auto y yo le doy la plata. Yo no puedo ir mañana a decirle, María, ¿qué hizo con la plata? ¿Pero quién fija el precio? Pero de común acuerdo, que no tiene nada que ver. Nos sentamos usted y yo. Usted, nos ponemos de acuerdo, yo le compro el auto, usted me da el auto, yo le doy el dinero. Sí. Con su auto yo hago lo que quiero y usted con la plata hace lo que quiere. Yo no puedo ir a preguntarle qué hizo con su plata. En este caso lo que el Estado Nacional hace como un contrato privado es comprar los derechos del fútbol y los lleva a la práctica, los exhibe, los pone de la mejor manera para que todo el mundo pueda ver los partidos de fútbol. Pero déjeme terminar. Si puede hacer eso, hasta ahí llega sus potestades. Si usted me dice que en el acuerdo hay algunas situaciones respecto de la participación de los clubes que existen, bueno, lo que puede hacer el Estado Nacional es reclamar que se lleve a la práctica, aumentar o mejorar los costos como sanción, apremiarlos desde el punto de vista de algún tipo de sanciones o multa o lo que sea, o bancarse el incumplimiento, pero no tiene ninguna forma coercitiva para exigirle a la AFA, con lo cual no es jefe, no es nada. O sea, el Estado pone la plata y la AFA hace lo que se le da la gana con la plata. No, es una pésima forma de calificarlo lo que dice usted. Pésima, pésima, pésima. Pareciera que no conociera el tema. El Estado compró los derechos del fútbol y hace con los derechos del fútbol lo que le prometió a la sociedad. El Estado. Exhibirlos. No tiene otra cosa que hacer. ¿Y el club? La AFA lo que hace con esos dineros es distribuirlos entre los clubes y lo distribuirá como lo resuelve el Comité Ejecutivo de AFA. ¿En términos de qué porcentaje le toca a cada como uno? Como lo determina el Comité Pero Ejecutivo de AFA. Pero lo que dice entonces es que a lo largo de estos años, con Fútbol para Todos, los clubes están menos saneados, no más saneados. Bueno, no es una responsabilidad del Estado esa. No. El Estado compró los derechos y los utiliza. No es una responsabilidad del Estado esa. ¿Y que Quilmes ahora pueda jugar con público tuvo que ver con una intervención suya? Yo estoy en licencia. Ya me lo preguntaron hoy. Porque lo ponga alguien en La Nación. Parece mamacora usted. Si lo dice los diarios debe ser cierto. Se lo estoy preguntando. No, yo estoy en licencia. ¿Qué tengo que ver con eso? Nada. Estoy en uso de licencia. ¿Sabe cuánto hace que no voy a la cancha? 3 años. Bueno, pero cuando era presidente entonces no iba a la cancha. No iba a la cancha, hace 3 años que no voy. Y que no voy al club debe ser 2 años y medio más o menos. ¿Pero fue que presidente no hasta cuándo? Hasta que asumí como jefe de gabinete. Hasta con lo hace cual, un mes, con más razón dos. Digo que no voy a la cancha hace mucho tiempo. No estoy. Pero como presidente se ocupaba. Pero no iba a la cancha, digo. Ahora con más razón, menos razón todavía voy a la cancha y no me ocupo de las situaciones del club. Ya poco hacía con eso. Debo reconocer la actividad de mi vicepresidente, que es el que lleva adelante la tarea, y hoy ya está a cargo de la presidencia del club, y que mi tarea se limitaba a acompañarlo más que nada en la búsqueda de fondos, porque los clubes como los nuestros son atracción a búsqueda de plata. No somos los importantes como Boca, como River, o como San Lorenzo Continelli, que tocan botones y llueve plata. Sí. Acá hay que hacer esfuerzos sobrehumanos por conseguir un centavo
para mantener la estructura. Bueno, a eso los he ayudado y seguiría ayudándolos, aunque no sea presidente, pero no participo de la vida del club. Hablemos un poco de Nisman. Parece encaminarse ya a su cierre la denuncia de Nisman, por un lado, mientras que la muerte de Nisman sigue siendo un gran interrogante, ¿no? Pasaron más de dos meses. Bueno, la muerte de Nisman sea un interrogante es toda una definición jurídica, porque está en un juzgado de instrucción que solo investiga la causa de la muerte de Nisman, con lo cual es el interrogante de del juzgado de instrucción. El resto, la denuncia del día que la presentó, que fue el 14 de enero, yo la califiqué de ridícula y tenía alguna vocación de que en algún momento pudiéramos debatirlo. ¿Por qué la califiqué de ridícula sin haberla visto? Porque conozco la causa y lo que dice es tan ridículo como el que más. Ahora, ¿Irán nunca mostró interés? Cuando el 21 el doctor Lijo solicita a la Secretaría de Inteligencia que se levanten las restricciones de dos teóricos agentes de inteligencia que están en la denuncia, que son Alan Bogado y Héctor Irimia, cuando se le dice que no son agentes, y ergo no existe ninguna restricción para que se reciba la denuncia y la cuelgan del portal de la corte, una vez que la Villa dejé de definirla como ridícula, era bochornosa. Bueno, una denuncia bochornosa tiene que salir, se puede salir de ese lugar por una sola puerta, se llama el derecho, por el derecho, que es lo que hizo el doctor Rafecas. La realidad es que lo que hizo, yo hubiese sido juez y hubiese hecho exactamente lo que hizo el doctor Rafecas. ¿Por qué? Porque no tiene forma de salir. Y consultaron por televisión a cuatro de los juristas más importantes de la actualidad, que son León Arslanian, Raúl Eugenio Zaffaroni, Julio Mayer, Luis Moreno Campo, y todos dijeron lo mismo. Si nosotros a todo lo que dice la denuncia lo podemos probar, no hay un solo delito. Entonces, ¿por dónde se va a salir? Por el derecho, no tiene más. ¿Usted qué cree que le pasó a Nisman? No, yo no hablo de eso. Yo espero a que se defina en el propio juzgado de instrucción que está analizando la causa de la muerte, cuál fue la causa de la muerte desde el punto de vista científico. El día que ellos lo definan, yo voy a tomar una calificación. Pero la presidenta dijo que ya cree... La presidenta dice dos cosas. En la primera carta pone suicidio entre signo de interrogación. En la segunda carta dice que ella no cree que sea suicidio, que no tiene pruebas, pero que no tiene dudas. Ahora, tiene dudas de que lo mataron. Que no tiene pruebas, pero que no tiene dudas. De que Ahora, pensémoslo con un poquito más de apertura, de open mind. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como necesidad de ver? Me acuerdo que una vez el cardenal, por entonces cardenal primado Bergoglio, presentó un libro y invitó al gobierno, y el presidente Kirchner me destacó a mí una foto que salió en tapa del diario La Nación, porque fue el último día que José Claudio Escribano dirigía La Nación, tapa de La Nación. Ese día, Monseñor Bergoglio decían, las homilías que yo digo, no me agarren un pedacito del renglón y hagan decir lo que ustedes quieren. La homilía hay que leerla toda y saber lo que se dijo. Sí. Bueno, acá estamos en la presencia de la misma situación. Lo que dice la presidenta en su segunda carta, hay que leerla completa para saber de qué se trata. No necesariamente habla de un hecho mecánico de la muerte, habla de todo lo que tiene que ver con la situación que lo rodea, que ahora ha salido a la luz. Muchas cosas han salido a la luz. Ha salido a la luz su situación en España, cuando él ya había hecho el check-in con su hija y su mujer le dice cualquier cosa y termina dejando a la hija en el aeropuerto de Barajas, que alguna vez nos quisieron desmentir. Habla de la situación, habla de la situación con Lago Marcino, habla de que la no situación, era íntima de no, esas características. No hablo de eso. La situación es íntima. Váyase, le da alarma para que se, con la no, cual no, se pero dio la muerte. La sugerencia era otra. Espere, eso lo supone usted. Bueno. Usted es exégeta de la presidenta ahora también. No le alcanza el trabajo que tiene, que quiere ganarse uno nuevo. No. La realidad es que todo lo que va mirando, la relación que tiene con su exmujer le termina obligando a hacer eso, y después ella misma reconoce que sus hijas no lo dejaban ni hablar ni escribirse con su padre. Estaba metido en este lío de la firma de esa porquería que presentaron como denuncia, que él, conociendo de derecho, eso no lo puede haber escrito, porque inclusive debe estar escrito por un lego. Utiliza hasta pésimamente... ¿Pero usted qué dice? ¿Lo escribió Estiuso? Yo no tengo duda que está Estiuso metiendo la mano adentro de ese escrito, no tengo ninguna duda. ¿Del escrito? Del escrito. Entonces digo, ¿por qué? Porque utiliza términos que al utilizar potenciales, que usted como periodista suele hacerlo y no está mal, que lo haga un abogado, sí está mal, porque cuando usted habla de un delito en potencial es porque nunca ocurrió. Sí. Entonces hasta en eso cometen barbaridades o groserías u horrores jurídicos. Bueno, esto es lo que nosotros nos encontramos y veníamos diciendo detrás de todo esto. Había 80 presiones alrededor.
alrededor. Hay una conversación de 12 minutos de las últimas conversaciones que tuvo con Massino, un ex agente de la Secretaría de Inteligencia, en la cual dicen los que lo conocen a Massino que lo habría apretado, como se dice en la jerga, fuertemente para que no estuviera presente en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es la razón? Si un fiscal va a dar una explicación sobre una causa, que sobre una denuncia de 280 páginas que la escribió, es lo que dicen sus amigos. Para que no fuera. Alguien que escribió una denuncia de 280 páginas, no conoce a la perfección lo que escribió, se hace un festín si va al Congreso, con todo el respeto y el cariño que le tengo a los diputados y senadores, pero por más que estudien, él es el que conoce la verdad de lo que está hablando, con lo cual la pregunta que le hagan la saca por donde quiere. ¿Por qué no iba a ir? Porque iban a aparecer estas cosas, que estaba yéndose de vacaciones 3 o 4 veces por año, que nunca denunció el Ministerio Público Fiscal, que se llevaba señoritas que las pagaba con el mismo dinero, que iba en primera, que esas vacaciones nunca fueron declaradas y ahora la mujer pide la liquidación de las vacaciones no gozadas. Todo esto es lo que va a aparecer. Bueno, entonces, de alguna razón teníamos cuando la presidenta dice no tiene pruebas, pero no tiene dudas. Hay demasiadas cosas turbias alrededor de la vida de este señor que a mí no me interesa la vida privada. Si está con señoritas, si está con señores o si está con un burro, no me interesa. Lo que digo es que en esto lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todo es con dinero público. Entonces hay una figura de malversación de caudales públicos, está la figura del cohecho. Pero si murió, porque terminó. No, espere, termina con él, porque la muerte es un hecho jurídico que extingue la acción, con él. Sí. Pero quiere decir, cuando hablamos de cohecho, Lago Marcino dice que el juez le sacaba el 20%, el 50% de su sueldo. Yo puedo interpretar al revés, yo puedo interpretar que él le prestó el nombre al juez Nisman y al fiscal Nisman y que Lago Marcino entonces por ello cobraba el 50% del sueldo. Entonces un cohecho que hay que investigar, el peculado que hay que investigar y el lavado de dinero o el lavado de activos, porque hablan de una cuenta en Merrill Lynch donde está a nombre de la madre y de la hermana de Nisman y él figura como apoderado que no está declarada. Digo, son 4 delitos que va a haber que seguir averiguándolo. Aparte de Lago Marcino y Rabinovich y la nutricionista y las 2 secretarias que no trabajaban y que estaban permanentemente con él y sus noches en las confiterías que los canales de televisión han... Bueno, pues es un delito. No, pero estamos hablando de una vida licenciosa en cuanto a los gastos que no tienen que ver con el sueldo de un fiscal. No se sabe. Yo el cálculo lo sé hacer, no tiene nada que ver con el sueldo de un fiscal, con lo cual pareciera ser entonces que todo dinero público. Como yo fui uno de los responsables que tenga el presupuesto que tiene de 34 millones de pesos por año para investigar el caso Amia, porque yo insistí para que eso sucediera, entonces también me siento en el derecho a reclamar que se investigue. Y si hay otros responsables, porque el caso de él ya se extinguió la acción por el hecho jurídico de su muerte, bueno, que alguien tenga que pagar por ello. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, gran cantidad de temas dejó ahí picando el jefe de gabinete. Estamos con Nito Artaza. Enseguida, después de una tanda, vamos a estar hablando de la... Se viene la rebelión de los radicales en contra del acuerdo del PRO. Queremos saber cuál es el acuerdo, porque, nos dejó, o por lo menos a los que hicieron ese acuerdo, es como una... Hizo el amor con la señorita y después le dijo, bueno, tomate un taxi, ni siquiera le dio para el taxi. ¿Esto es Macri a Sanz? Hago esta metáfora, al radicalismo. Tal vez le dieron a unos directores técnicos que ya estaban pasados de moda, digamos, a este acuerdo y los pasaron por arriba. Es como hay técnicos que hoy ya no están para este hablando tipo de acuerdo. Del regreso de la coordinadora al radicalismo, enseguida lo charlamos por una tanda. Está con nosotros Diego Santilli también. ¿Ese trato recibieron los radicales de Macri? Vamos a preguntarle a Diego Santilli, que es uno de los negociadores del parte del PRO, además de senador del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los hombres de Macri que, según Nito Artaza, se está comiendo al radicalismo. Ya venimos. Pedí un superpréstamo a Santander Río y no le pidas plata a un pariente. ¿Sabes a quién me encontré en el centro hoy? A tu yerno, el que me debe las 20 lucas. ¿Sabes lo que estaba almorzando? Sushi estaba almorzando. Mantengamos la familia unida. Mejor pedí un superpréstamo a Santander Río a tasa fija y lo podés pagar en hasta 72 meses. Mi familia. Siempre conocer a los papás de tu novia es divino. Buenas. Uy, perdón. Más duro, papi. Más duro. Más duro, papi. Más duro. ¿Cuándo se te dispara el videíto ese del grupo?
¿Te la querés tomar? El reggaetón es un éxito, realmente no lo conocen. Es como, y bailaba duro, y bailaba duro. Disfrutá de la tomabilidad única de Levité. Levité, viví con otro sabor. La puerta más segura ahora es más segura. Única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia. Téngala ya. Puertas Pentágono. Más duras que la realidad. Glade sabe que hay espacios que no podés controlar. Por eso los espacios que más disfrutás son aquellos que sentís propios. Donde podés relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje. Inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Cuando tenés acidez, es como si no estuvieras. No podés disfrutar de nada. ¿Quieren? No, gracias. No me siento bien. Mejor me tomo un Uvasal. Uvasal es una solución realmente efectiva para aliviar la acidez y para volver a disfrutar de la vida. Uvasal, bienvenido de vuelta. ¿Qué vas a hacer si te digo que acá atropellaron a un chico de 14 años? Le quitaron la vida y huyeron. ¿Qué vas a hacer si te digo que acá mataron a 3 jóvenes con disparo a quemarropa? ¿Qué vas a hacer si te digo que acá en un intento de violación asesinaron a una chica de 16 años? Algo podés hacer. Sumate a la lucha de las Madres del Dolor. Ellas buscan justicia, no solo para sus hijos, sino para vos, para mí, para nuestros hijos. Asisten a víctimas, impulsan proyectos de ley, buscan una justicia más comprometida. Entra a la web, lee y firma sus petitorios. Algo podés hacer. www.madresdeldolor.org.ar. Nito es uno de los más duros críticos de este acuerdo, que además parece que no se está logrando materializar en algunos distritos. Hay una rebelión fuertísima. Esta imagen es fuerte la que planteaban. Bueno, de hecho el lunes vamos a ir a replantear cuál es el acuerdo, porque realmente vemos que lo que ha pasado hoy con Aída Ayala, la propia intendente de Resistencia, en el Chaco se saca directamente la foto con Macri y no, ni siquiera está Ernesto Sanz. Pero independientemente de esta desviación, como le decía yo, desde mi punto de vista ideológico del radicalismo, nosotros fuimos a la Convención Nacional primero a fortalecer al candidato que más medía y al que más podía tener la representación radical, que era Julio Cobos. Sí. Y esto deliberadamente, primero se logra un objetivo que es debilitar a UNEN con el portazo de Lisa Carrió. UNEN ya es pasado, y deliberadamente se baja lo que le molestaba a Macri, que era Julio Cobos, y ponemos en la interna. ¿Pero por qué le molestaba a Macri uno, Cobos? Por el electorado que podía fortalecer el radicalismo desde Cobos. Acá hay un acuerdo de ir directamente a llevar a la presidencia o que el candidato sea Mauricio Macri. Pero Macri cierra y al día siguiente dice no va a haber cogobierno, como mucho pongo uno o dos ministros, pero de ninguna manera va a haber cogobierno. Hoy va a Córdoba y presenta a su propio candidato. Digamos, del acuerdo a esta parte no hizo nada Macri por abrir puertas. Pero empezamos muy mal. Eso tenía que terminar lamentablemente así. Por eso que estamos reaccionando varios dirigentes del radicalismo. Vemos que habían hecho un acuerdo cerrado. Nosotros, si le queremos ganar realmente al gobierno, teníamos que hacer un acuerdo amplio que incluya al Frente Renovador de Sergio Massa y también al PRO en algunas provincias, pero un acuerdo amplio. ¿Cómo vamos a hacer un acuerdo con la centroderecha representada por el PRO y el radicalismo? Y además decimos, quienes las hicieron, tanto Aguad como Ernesto Sanz o Elisa Carrió, dicen que es un acuerdo a una alianza antiperonista. Es decir, antiperonista, es decir, cuando la mayoría de las provincias argentinas las gobierna el justicialismo. Nosotros queríamos sumar ese voto inteligentemente. Y es lo que va a ocurrir, los acuerdos en diversas provincias, seguramente con Sergio Massa, otros irán con Margarita Stolbizer también. Pero Massa también sale muy debilitado, porque finalmente, digamos, lo que este acuerdo logra es saca de la cancha a Julio Cobos como candidato a la presidencia y debilita la opción de Massa. Pero fíjese usted que esto se va decantando. Vamos viendo que este acuerdo no funciona porque no hay una estrategia, es una táctica y una estrategia absolutamente equivocada. Esto no funciona y al gobierno le interesa realmente que quede el PRO porque sabe que le gana fácil.
Ahora, esto es una estrategia planteada también desde el gobierno. ¿El gobierno le gana fácil al PRO? Pero obviamente que si lo dicen todos, si usted ve los sondeos, hasta por 10, 11 puntos si quedan Scioli y Macri. Ahora, ¿pero si el radicalismo qué opción tenía más competitiva? Competitivo. Si nosotros hacíamos unas PASO en las cuales Julio Cobos quedaba fortalecido, podíamos hacer acuerdos con algunas provincias también en el PRO, pero la mayoría con el Frente Renovador, como se va a hacer en Jujuy, como se va a hacer en Tucumán, como se va a hacer en Santa Cruz, como se puede hacer en la provincia de Buenos Aires. Y ahora nos inventaron esta interna, dolorosamente lo digo, porque es un sparring que le va a durar un round, y encima nos dicen, mire, no hay vicepresidente, las listas las armamos nosotros, el gabinete también, entonces, ¿para qué es el acuerdo? Es insólito. Ahora, yo creo que esto fue deliberadamente un error gravísimo, estratégico, histórico del radicalismo. Se va a producir de hecho un quiebre, pero transitorio. El justicialismo ¿cómo, también... ¿Cómo se va a producir un quiebre? Un quiebre transitorio. En otras provincias va a haber otros acuerdos de radicales que seguramente acompañarán a otras fuerzas políticas y no lo que indicó la convención. Pero en su nacional. Caso, si le toca votar... Mire, le está pero sucediendo... para votar en la interna. La interna va, vota Sanz. ¿Pero qué interna? Gerardo ver, Morales pero, dijo, pero, voy, a, dijo a voy con un candidato que mide 2 puntos. Pero María, un intendente... Pero lógico, nosotros teníamos uno que medía 11 y pusimos uno que medía 1. Ya no está competitivo el radicalismo otra vez, y los intendentes quieren ganar en sus intendencias, no van a ir a una interna a perder. Mire lo que está pasando ahora, Aida Ayala, ¿a quién va a poner en su boleta? ¿A Macri o a Ernesto Sánchez? Aida Ayala la foto es la candidata. Es la candidata en el Chaco. Del radicalismo. Es decir, me parece que fallamos en la estrategia, en la táctica, quienes llevaron adelante esto. Nosotros queríamos hacer ¿Cómo era esa comparación de los directores técnicos, los que llevaron adelante? No sí, entendí. Que ya no están actualizados. Los directores técnicos ya pasaron, que a mí me dio mucho dolor, que fueron la vanguardia de Alfonsín. Estos directores técnicos se equivocaron y hoy lo pasaron por arriba. A ver, que son los negociadores de acuerdo. Estamos hablando de Federico Storani, de Facundo Suárez Lastra, de la ex, sí, de la coordinadora, que eran los jóvenes de Alfonsín, en otra que época. Fueron los que negociaron durante la convención del radicalismo. Pero independientemente de eso, María, yo creo que tenemos que ver también, desde el punto de vista de la responsabilidad, la gobernabilidad, cómo la garantizamos. El radicalismo, que tiene presencia territorial y representación en senados y diputados, gobernadores y cientos de intendentes, ¿cómo garantizamos esta gobernabilidad? Y no solamente haciendo un acuerdo cerrado con Elisa Carrió en el medio, que es una bomba de tiempo. Dividió al ARI, dividió a la coalición cívica, dividió al radicalismo y ahora está en el PRO. Bueno, pero logró su objetivo. Lo único que faltaba es que la manden de mediadora a Córdoba, con todo el lío que hay en Córdoba, que la manden de mediadora. Pero ella lo dijo acá, ella dijo, pero esta vez ella rompió con un objetivo estratégico. Muchas veces rompió y rompió, esta vez dijo rompo porque yo creo que hay que ir con Macri. Digamos, lo planteó, eligió una estrategia lo y después... Y seguimos equivocadamente la estrategia y la táctica de Elisa Carrió, que nos lleva a un frente además antiperonista, lo dijeron sus propios creadores. Sí. Mire, a nosotros el radicalismo nos costó años explicar por qué llevamos a caballo al Ministerio de Economía con la alianza. Nos va a costar años explicar este desvío ideológico. Lo digo con todo respeto, acá está Santilli, a quien yo respeto mucho, con Mauricio Macri tengo una excelente relación personal, pero creo que naturalmente representa otra cosa que lo que representa el radicalismo. Un partido nacional y popular no puede, lo vimos, el condicionamiento que se pone cuando millonarios ponen plata para una campaña, naturalmente se representa a las corporaciones. Por la comida del otro día de Mauricio Macri con los empresarios. Para la gente común que nos está escuchando. Naturalmente lo representa y siempre hubo una derecha en la Argentina, pero no va a ser el radicalismo el vehículo para llevar a ganar. El radicalismo ha tenido las dos líneas, ha tenido Irigoyen y ha tenido Alvear. Sí, o ha tenido Alfonsín, ha tenido a De la Rúa, ha tenido, digamos... Mire, por mucho menos que eso se quebró el radicalismo, por mucho menos que esta desviación que estamos haciendo. Nosotros, desde el rol del Estado, no es el mismo el rol del Estado que plantea el radicalismo que el que plantea el PRO. Ajá. Y lo mismo pasa cuando hablamos con algunas fuerzas nacionales y populares o de pensamientos peronistas, como puede ser Sergio Massa, por ejemplo, en algunas provincias, y también a nivel nacional. Me parece que se plantea otra cosa. Y vuelvo a decirle algo inteligentemente, el gobierno trata de que sea el PRO el que entre al balotaje porque sabe que le gana. Ahora, planteese usted si está Sergio Massa con el radicalismo, con el radicalismo, Sergio Massa, con el radicalismo, frente a Scioli, todo el anti-K
lo votará seguramente a esta coalición y no al gobierno. ¿Va a ir a Bailando por un Sueño? Bueno, no, lo estoy pensando. Me invitó ¿sí? este Tinelli y su producción si dono mis honorarios para los 5 hospitales cabecera de mi provincia y además un sueño para el Divino Niño, que son chicos con discapacidades diferentes. Tal vez bailo una vez, no sé cómo. ¿Cómo una vez? Y no, pero lo que si entra yo con... para que baile me tiene que ayudar la Virgencita Itatí de coach, para ¿no? que pueda hacer un milagro. Lo único que bailo bien es chamamé. Pero es un lugar atractivo para los políticos. Sí, digo, yo creo que puedo visibilizar, por lo menos visibilizar a Corrientes, que nos falta, como te decía al principio, industrialización, gas natural, energía. Hoy no, pero bueno, muchos cierre... candidatos se sirven también del bailando. Digo, le pasó en su momento a De Narváez y Saurralde por acompañar a su pareja nada más. Estuvo en el Candelero no sé cuántos meses. Bueno, a mí me gustaría visibilizar los problemas de Corrientes, aunque sea en broma, ¿no? Es decir, bueno, nos falta gas natural, nos falta industrialización y viviendas para los correntinos. Necesitamos una reparación histórica en Corrientes y en toda la zona del nordeste, porque somos expulsores de familia, que después causamos los grandes inconvenientes en los conurbanos bonaerenses de Córdoba, de Rosario, el nordeste argentino. Y bueno, si lo puedo visibilizar desde ahí en una previa. Así que lo vamos a ver bailando. Y además divirtiéndome un poco y haciendo solidaridad y donando absolutamente tanto mis honorarios como el de mi novia Silvina, que le invitaron también a bailar. ¿Ah, van a bailar juntos? Sí, pero Dios mío. No, pero vamos a intentarlo. Bueno, gracias, senador. Bueno, María, gracias a ustedes. Quédense ahí, vamos a hablar con la otra pata. Diego Santilli, le toca ahora al senador por el PRO defender esta alianza y hablaremos de la interna. Parece que está todo el PRO en contra de Gabriela Michetti. Ya venimos. Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Si pudieras cambiar tu día, ¿cómo sería? Toda mujer tiene un punto C. Descubrí el tuyo en glide.com.ar. Feliz día a día, donde nos encontramos todas las expertas. Hay más de 1000 productos marca día, para toda la familia, precio y calidad. Alimentos, bebidas, higiene y limpieza, de productos marca día, hoy llenas tu mesa. Somos expertas en ahorro y penas del hogar. Venite a día. Supermercado Día. Si pagas más, es porque querés. Ramírez. ¿Cuánto pesó la gorda al nacer? 3,2 kilos. ¿Cuánto midió? 50 centímetros. ¿Alguna complicación durante el embarazo? No. ¿Algún antecedente familiar importante que me quieran comentar? ¿Caso de muerte joven en la familia? No, no. ¿Enfermedades? ¿Padres, abuelos? No, nada. ¿Papá es diabético? ¿Pero tiene importancia eso? Sí, para el bebé es fundamental. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Bueno, estamos con Diego Santilli, senador de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, hoy empieza la campaña a las primarias en la Ciudad de Buenos Aires, porque son 60 días antes, no, menos. 30 días antes, porque es el 26 de abril, ¿no? 26 de abril. Así que falta un mes nada más y viene la interna. Una interna que se están matando, es una interna fuerte la que están dando Horacio Reyes Larreta y Gabriela Michetti. A ver, yo no sé si es... primero creo que nos están matando, segundo, sí creo que... Es una primaria. Mauricio dispuso que hubiera una PASO para decidir quién era su sucesor. Y él fijó su posición. Él fijó su posición antes de que llegara esta primaria. Dijo, me gustaría que Gabriel me acompañara a mí de vicepresidente y que Horacio estuviera en la ciudad.
Te aclaro que a mí me hubiera gustado ser yo candidato a jefe de gobierno. ¿Y por qué no? Porque no tengo espacio entre ellos dos. O sea, yo tenía un buen posicionamiento, una muy buena medición, un crecimiento muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, pero me servía si competía con uno o con el otro. ¿Pero por qué después de haber apoyado a Gabriela, diste la vuelta y estás apoyando a Horacio Rodríguez Larreta? No, yo acompañé a Gabriela como candidato a senador, pedido por Mauricio. Yo siempre quise ser ministro de Espacio Público, nunca quise ser candidato a senador. Sentía que en mi lugar, yo sentía que le resolvía el problema a la gente todos los días en la ciudad. A ver, dicho de otra manera, Macri no le ha dado lugar a ninguno de sus dirigentes o dirigentes de PRO la posibilidad de acompañar a Gabriela Michetti en esta carrera. Yo dije, se están matando. Lo que está pasando es que claramente está todo el PRO, digamos, impugnado. Yo creo que no. Vos tenés a Montenegro acompañándola, Lombardi acompañándola a Gabriela y otros, un montón de dirigentes del PRO. Lo que uno hace es, yo tengo una formación bastante verticalista, quiero competir, entendiendo que estos dos candidatos, Mauricio me pidió que lo acompañara en Nacional, lo planteaste antes, estoy acompañando en los cierres, en los acuerdos, intentando ampliar la base de sustentación del PRO, y en ese marco me pidió que no siguiera en la campaña, que me subiera inmediatamente a lo Nacional. Lo hice y bueno, estoy acompañando a la persona que él cree que tiene que ser sucesor, eso no significa que vaya a hacerlo. Él cree que Horacio era el tipo que trabajó con él al lado de él 8 años, y entonces yo estoy haciendo lo que siento en mi verticalidad, el acompañamiento, porque mi jefe es Macri, o sea, desde el primer día que llegué al PRO. Supuesto que mi relación personal, tengo una relación excelente con Gabriela, quiero mucho, pero sigo los lineamientos del hombre que conduce mi espacio, que les permite, al no encontrar un acuerdo o al no... Bueno, les permite, es como si fuese competir. Una dádiva. Hay una ley nacional a la cual la Ciudad de Buenos Aires adhiere. No hay una ley. Es como cuando te permiten expresarte libremente. Perdóname, vos te consagraron la Constitución, la libertad de prensa. Perdóname, no es así. Es una ley que mandó Mauricio a la Cámara. Adhiriéndolo. No adhirió. Sacó una de las pasos que es distinta. Pero la única ciudad era la única que no lo tenía. No, perdóname. Es distinta a la nacional. Acá se compite solamente por los jefes de gobierno. Es distinta, es una ley... distinta que él dijo, si no hubiera acuerdo, si yo no lograra mi voluntad, competirán. Y es lo que está sucediendo. Ajá. Iba a suceder eso. Hablemos del acuerdo nacional. Hay mucho ruido, digamos. La Convención Radical no cerró la discusión y pareciera haber mucho descontento radical con lo que pasó y las actitudes que tomó Macri desde el momento en el cual cierran el acuerdo. Yo escuché lo que estaba diciendo Nito, con el cual me une primero una pasión deportiva, River, es fanático de River igual que yo. Y tengo una muy buena relación, como con muchísimos radicales que tengo amistad y relación. Ni que hablar con los peronistas, ¿no? Por supuesto, pero digo, es mi estilo y mi forma de ser. Nosotros tenemos una visión distinta. Y yo creo que esta no es una discusión de contar cuántos dirigentes, cuántas costillas o cuántos lugares. Me parece que nosotros tenemos una visión de cambio. Y todos vamos convergiendo hacia el cambio. Pero si somos socios, discutimos cosas. Lo que está diciendo Macri es, no, ¿sabes pero, qué? Pero no dejamos de discutir las cosas. Hemos tenido un montón de diálogos informales. Pero déjame decirte algo. Porque si no pareciera, yo escuché que Carrió es del PRO. Carrió no es del PRO. Carrió es de la Coalición Cívica y va a competir en un espacio porque ella entiende que un hombre que tiene una visión diferente y que tiene posibilidades de ganar es Mauricio Macri, que hay que converger hacia ese lugar. Pero converge de su identidad y sus diferencias. Y lo mismo que el radicalismo, va a converger de su identidad y sus diferencias en una competencia con nosotros. Si vos me preguntas, ¿compite Sanz y no Cobo? Bueno, es una decisión de los radicales, no es una decisión nuestra. Sí, bueno, pero van con su carta más débil, el resultado es... es una decisión de los radicales. Sí, sí, sí. Ahora, cuando vos empezás a mirar la visión de Nito, y respetándolo a Nito, y vuelvo a decirte, me llevo bien con Morales, con Sanz, con los enojados, Morales y Nito. Me llevo bárbaro, me llevo bien con nadie, no, me llevo bien con la senadora que va a ser candidata, con Cornejo en Mendoza, me llevo bárbaro con ellos. Ahora, déjame decirte algo, yo escucho hablar y pareciera que esto es un toma y daca, esto no es un toma y daca. Hay muchas personas que pensamos que la Argentina tiene que cambiar y resolver los problemas estructurales que hace muchos años que no se resuelven. Uh-huh. Y con esas personas se alcanzó una mayoría diferente que lo definieron los radicales, no nosotros en su convención. Esas personas estamos construyendo una identidad distinta, que significa no un cogobierno, significa que muchos de los mejores van a estar en los lugares que tienen que estar. Ni siquiera cogobierno yo... no. Porque no existe el cogobierno. Bueno. Aquel que gana conduce y el que pierde acompaña. Desde el primer día nunca se habló de cogobierno. Entonces, yo te digo, porque es... yo escucho muchas cosas que dicen, ¿cuántas provincias tienen los radicales hoy? ¿Cuántas provincias tienen los radicales hoy? Una. Una. No tiene Corrientes. Con suerte, Corrientes, ¿no? Colombia. Pero dicen que podrían llegar a ganar y ser competitivos en como 7, que es su apuesta para las próximas elecciones. Y no vamos a ayudar nosotros a eso.
Entonces, ¿cuál corolario de esta discusión? ¿Cuántos senadores y diputados tienen regalos? Pero hoy ya no pudieron cerrar en Córdoba. ¿Cuánto? En Córdoba estamos yendo una convergencia distinta y lo vamos a lograr. Esta juez, que es aliado de los radicales también. Hoy juez la dijo que estaba con dificultades. Está ahí, pero que no sí, pero bueno, si fuera todo sencillo. ¿Pero qué resigna Macri? Hasta ahora no resigna. Digo, si él va en un acuerdo que lo beneficia, pero no resigna a ninguno de sus candidatos. ¿Cómo no va? A ver, nosotros tenemos a Baldassi, que es un excelente candidato. En Córdoba. En Córdoba. No está primero Baldassi, pero está para hacer una buena competencia. Y están los radicales de Aguad, está Imestre, está juez. Bueno, ¿qué resigna? Vamos a ver cómo termina. Y yo creo que nosotros estamos para acompañar y para hacer un proceso muy importante en Córdoba. Digo, con un candidato que está entre los 25 y 30 puntos en lo presidencial. Está en balotaje, casi en balotaje, casi Macri. En balotaje. Macri. Entonces yo lo que digo es, vamos a converger a eso. Ahora, vamos a converger buscando a los mejores en cada lugar. No vamos a converger porque yo tengo un caramelo, quiero que ese caramelo sea. No es así. O sea, nosotros tenemos a Baldassi, que es excelente. Sí. Tenemos a McAllister, que es brillante como diputado en la Cámara. En La Pampa. Sí. Tenemos a Elcel, que es ganador en Santa Fe. Pero estamos acordando también con un vicegobernador radical. Tenemos en Entre Ríos a De Angelis, que va a competir con un radical de Benedetti. Uh-huh. Los dos están muy bien. Uh-huh. Entonces, yo lo que digo es, esto no se trata de un tomate, esto se trata de construir una cosa distinta. ¿Por qué? Porque Argentina. ¿Pero es una tiene fuerza de centro-derecha? ¿Como la define Aníbal Fernández? A mí me encanta Aníbal, yo lo escucho. Lo mismo dice Nito. No, pero los radicales también, Alfonsín. Hoy, todos dicen es una fuerza de centro-derecha. Mira, yo creo que es una fuerza de centro. ¿Y cómo se define Mauricio? Es una fuerza desarrollista. Mauricio se define como un desarrollista, como un hombre del desarrollismo. Yo creo que él es eso. Y su visión es esa, y basta recorrer Mauricio en cada provincia, en cada ciudad, como la gente se le tira encima. Vamos a ver si no es nacional y popular Mauricio, en términos, digo, de lo que es popular, no knack and pop para el discurso de la sociedad, sino nacional y popular es cuando se acerca qué piensa la gente, cómo lo siente la gente, cómo lo ve como una esperanza, como un tipo distinto. Y Mauricio ya está pensando. Sí. Pero que acá decía los temas Alfonsín cuando estaba criticando junto antes de la convención, decía, bueno, dicen que el argumento es republicano, dice, pero Macri ha demostrado en la Ciudad de Buenos Aires que veta las leyes, que el jefe de los fiscales es un ex dirigente del PRO, que es Ocampo, que Angelici, que es el de Boca, es su operador ante la justicia, que tiene el juego, ahora incluso parece que le van a dar más bingos a Cristóbal López. Bueno, hizo el acuerdo con el hipódromo, con Cristóbal López con el hipódromo, el casino flotante. Pero María. Bueno, le perdonó el ingreso bruto, pasó a aquella. Pero ¿cómo le perdonó el ingreso si se lo puso? Yo era legislador cuando sancioné a nivel. Yo lo puse en la ley con Enrique Olivera. Con Enrique Olivera lo pusimos en la ley. Nos lo dio para atrás la justicia. Porque dice que es territorio pero federal. Entonces, hicieron el acuerdo que. Entonces, bajaron por ley, por algo que la justicia dijo que es incobrable, porque es en territorio no federal. Ni el estacionamiento. Y buscaron aumentar los ingresos para la ciudad en algo que yo no estoy a favor del juego y todo el mundo sabe que yo no quiero juego en mi ciudad. Porque tengo una visión diferente. O sea, yo creo que el juego era como cuando era chiquito, que ibas a Mar del Plata. Sí, claro. Entonces era para hacer. Pero bueno, es una visión personal de la cuestión. Ahora, Mauricio es un hombre que ha gobernado, tiene un 75% de imagen positiva su gestión. Uh-huh. Eso, los radicales de la Ciudad de Buenos Aires lo votan a Macri. Claro, su solidez está dada por, digamos, estos años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires que le dan una base fuerte en la ciudad. Lo que no puede ser es que el discurso sea vacío. ¿Qué mejor justicia social que lo que estamos haciendo en educación? Tenemos uno de los mejores ministros de los últimos 30 años de la Ciudad de Buenos Aires, que es Esteban Bullrich. Computadora por alumno. Las escuelas se caían a pedazos en la época de que gobernaba un jefe de gobierno en acuerdo con algunos sectores radicales. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, pero tenemos inclusión, tenemos computadora por alumno, tenemos inglés en las escuelas. Eso es gestión. Esos son los temas que le importan a los vecinos. Que nos ocupemos y nos preocupemos. Bueno, también es uno de los impuestos, digamos. Es una ciudad donde, a pesar de lo que había dicho Macri, se subieron los impuestos. Sí, no es que no, a ver, y nos falta mucho por hacer también, María. Pero la gente piensa distinto. Yo lo que creo es que la manera de ver la Argentina que viene con los hombres y mujeres que tienen que integrar a la Argentina que viene es mirarla de otra manera. Uh-huh. No tiene que ver con el acuerdo, mirá, yo tengo en Corrientes a tal y vos no tenés que hacer. No, tenemos que poner los mejores, tenemos que mezclar a los mejores, tenemos que buscar las mejores hombres y mujeres, mujeres sí, pero y a veces en el PRO eso se traduce en tipos populares, no necesariamente, digamos, ligados a cualidades que hacen a la gestión, sino a su popularidad. Digo, caso de Cel, caso de tipos que son famosos de otro ámbito, futbolistas, árbitros, pero, gente que pero viene no del solo lo tenemos en el PRO, lo tenés en la República Argentina y en los partidos centenarios. O sea, lo tenés. Bueno, Nito Artaza viene el espectáculo. Lo tenés desde Reutemann, un hombre exitosísimo, lo de él, gobernador, dos veces gobernador, exitoso gobernador y un gran senador. Scioli,
¿Scioli dónde viene? ¿Del sector deportivo? Un hombre que se ayudó. Bueno, eso no, es en las elecciones de Menem. Pero eso es, no, pero no es de Menem. Digo, tiene que ver con la vida cotidiana del mundo. El mundo, o sea, si lo tiene en Estados Unidos y en otras partes. Entonces yo lo que digo es aquel hombre y mujer que se... que, siendo popular, se mete, se prepara, se capacita y gobierna y gestiona. Y después la gente decide, porque Del Cel llegó hace un tiempo, no ganó por 2 puntos o 3 la primera elección, después ganó todas las elecciones que le vino, y hoy es candidato y es ganador en Santa Fe, y yo creo que va a ser el próximo gobernador. Entonces, me parece que no, nosotros no subestimamos a la gente. Todo lo contrario, yo creo que el PRO nace en esa diversidad. Y esto es importante destacarlo. El PRO nace con peronistas, con radicales, partidos demócratas, de centro, pero con un 90% de gente que nada tiene que ver con la política, que uh-huh. se sumó, que dijo, mira, la verdad, o me meto en la política se mete conmigo alguna vez. Y hace 30 años de democracia que no resolvemos los problemas estructurales de la Argentina. No, bueno, sería la primera vez por lo menos en 30 años que aparece una opción que no es ni peronista ni radical. Eso en términos de si llegan a una segunda vuelta va a ser una novedad absoluta para el sistema de partido, por lo menos seguro. Y hemos demostrado, bueno. Y es verdad lo que vos decís, y hemos demostrado con nuestra gestión en la ciudad que primero dijeron, no van a poder. Sí. No tuvimos nunca mayoría, siempre fuimos la primera. Yo fui presidente sí. 2 años de la Cámara, siempre fuimos... Bueno, no tiene mayoría absoluta, tiene mayoría si hicimos primera mucho, minoría, acuerdo con, mucho acuerdo con los kirchneristas. Pero somos primera minoría y después buscamos los sí. acuerdos, pero pará, buscamos los acuerdos. Y siempre recuerdo un tema que no tiene que ver con los kirchneristas, que sí nos votaron un montón de cosas, con la coalición cívica. Uh-huh. Me acuerdo una vez que nosotros queríamos replicar el mismo instrumento que se utilizó para Puerto Madero, para lo que es la traza la U3, una vieja autopista abandonada por sí. Saavedra... Hoy anda a verlo lo que es. Bueno. Y el proyecto nuestro era un proyecto con más valor para el Estado. Viene un proyecto de la coalición cívica, de Di Filippo, sí. diputado Di Filippo, hizo un proyecto que le dio, hoy es otra identidad, vayan a ver Saavedra lo que es. Tiene otra identidad, no tiene altura, respeta la fisonomía del barrio. Y no es otro de nosotros. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Pero lo que nosotros hacemos sí. para cerrarlo es poner en la mesa lo que no hay en la Argentina, diálogo, y si tu proyecto es mejor, y me convence. Sí, pero hay veto también en la Ciudad de Buenos Aires, no es solo sí. diálogo. Bueno, hay veto, pero a ver, hay veto en temas que son impracticables. Tiempo, cuando uno puede practicar un tema, lo tenés que vetar, y eso no está mal vetarlo. Bueno. Después se vuelven a sancionar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Última María. Tanda, ya venimos. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar, estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró, desde 2013, que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios. Y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir... Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Ya están llegando las nuevas estaciones automáticas de Ecobici, abiertas todo el año, las 24 horas del día y totalmente gratis. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/Ecobici. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. ¡Pum! ¡Ah! ¡Tú! ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar. Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alertas de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón, podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. BancoCiudad.com.ar. Esta chica, así de tranquilina como la vemos, tuvo un momento bravo. Llamo por la conexión de internet. Router que los parió. ¿Qué? Yo me enojaba más porque pensaba que estas cosas no las escuchaba a nadie. Pero las escucho. Glay
Gatorade sabe que hay espacios que no podés controlar. Por eso los espacios que más disfrutás son aquellos que sentís propios, donde podés relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Nivea Invisible Black and White protege todos los colores de tu ropa y cuida lo más importante, tu piel. Antitranspirante Nivea Invisible Black and White no deja manchas blancas, reduce manchas amarillas. 48 horas de protección y cuidado para tu piel y tu ropa. De Nivea. No dejes que la artritis reumatoidea te saque tu día a día. Si sentís dolor o rigidez en algunas de tus articulaciones, no dudes en consultar a un reumatólogo. Un diagnóstico temprano, un tratamiento a tiempo te pueden cambiar la vida. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Reumatología. ¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Bueno, semana corta, la semana que viene, ya saben, jueves y viernes feriado, martes paro con impacto en todo el país, sobre todo por el tema del transporte. Se ha sumado la UTA, los gremios opositores, no habrá bancos tampoco. Tema ganancias, están pidiendo subir el mínimo no imponible y ya lo escucharon a Aníbal Fernández aquí en 50 minutos plantear que no va a haber modificaciones, de manera tal que vamos hacia el paro el martes. Nos reencontramos nosotros el jueves que viene, como todos los jueves, a las 10 de la noche, aquí por Canal 26.